Crecí viendo a mi papá encontrándose a sí mismo a través de su trabajo, y eso como que fue pasando, y creo que Apurva ha mejorado en crear diferentes identidades para sí misma. Siempre me dice, el trabajo no es tu única identidad. Sí, ella parece más equilibrada, sí. Yo estaría de acuerdo, sí. Si pudieras regresar y hacer todo desde los 30, que es la edad que yo tengo, ¿cuál sería tu primer consejo? Parte de mi consejo sería probablemente solo relájate. Muy bien. Es decir, las cosas que son significativas para ti y que te importan, tómatelas en serio. Pero no hagas las cosas como si quisieras demostrar algo a alguien más. Y creo que cuando aún estás en tus 30, a veces sigues pasando mucho tiempo pensando en lo que otra gente quiere que seas, en lugar de saber lo que tú quieres ser. Creo que hay muchas maneras de impactar en el mundo. Muchos jóvenes tienen mucha prisa de decir, estoy teniendo un impacto. Y creo que el impacto se construye con el tiempo. Es una serie de pasos. Se van sumando cuando ves hacia atrás. Y dices, supongo que hice una diferencia.